Para nosotros, el fenómeno de la migración es una cuestión de principios morales, de solidaridad y de dignidad. Y también es un asunto de pura racionalidad, porque la contribución de los trabajadores y de las trabajadoras migrantes a nuestra economía es fundamental, como lo es también el sostenimiento de la seguridad social o de nuestro sistema público de pensiones. Para España, por tanto, la migración es riqueza, es desarrollo y es prosperidad. Y pese al discurso que, desgraciadamente, también está empezando a tener mayor presencia en Europa, la migración no es un problema, es una necesidad que implica ciertos problemas. Y por ello debemos impulsar fórmulas que nos permitan gestionar de una manera humana, segura, ordenada, el fenómeno de la migración en beneficio de nuestras respectivas sociedades. Combatir en consecuencia las mafias que trafican con seres humanos, que juegan con la vida de seres humanos, porque las primeras víctimas de la migración irregular son los propios inmigrantes. Y ello creo que exige la adopción de un enfoque integral que tenga en cuenta todos los factores que influyen en la migración y que refuerce la cooperación entre los países involucrados. Y ese es el espíritu de los acuerdos que vamos a firmar hoy.